De nuevo el compañero. ¡Lukaku! Un disparo que se abre sin peligro alguno. Danny Rose. Sterling. Es el día de los albañiles. Buena pared. Henderson. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Lukaku. Se acerca y crea peligro. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Supera su marcador. Lo que estará pasando. Y así le pega la pelota. La mandó a guardar en la esquina de abajo. Mirá donde la clava Mario, es que no hay mucho espacio ahí. El arquero se confió tanto que pensaba que iba a pegar en el palo. Pero esa pelota entró justo al ladito. Y por ahora la pizarra 2-0. Entra el jugador y quizá tenga una. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tiene la pelota que no quema. Frente al arco. Toca, toca, tiki, taca. No hay espacio. No hay que adelantarnos, los contrarios ahora se quedan con la pelota. Kyle Walker. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada. En ataque no hay profundidad. Lukaku. Muy bueno el robo de la pelota. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Sin problemas el balón para el arquero. Solamente caminando llego a esa pelota. Entrada muy buena. Lleva la pelota a zona de peligro. Puede ser un buen tiro libre. Salta toda la barrera para tapar el disparo. Es una tapada espectacular. Un córner para prolongar el ataque. Mira el frentazo. Se va para el saque de meta. Walker. Theo Walcott. Henderson. Se metió como una flecha dentro del área. Se le ha escapado la chimbomba. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. Se acerca zona de ataque. Esa pelota que no llega a cruzar. ¡La tiene! ¡Le va a pegar! Tiro de esquina que puede hacer mucho daño. Raheem Sterling. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Entra en zona de peligro. Este club. Lukaku. Balón que se va apenas afuera. Henderson. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. ¡Hazard! ¡Un golazo de cabeza memorable!
Es que hay que decirlo de nuevo, el fútbol te da lo que le entregas. Habían generado muchas ocasiones. Y estaban jugando mucho mejor que el contrario y por fin lo pueden festejar ahora. El partido por ahora 2-1. Danny Rose. Interceptado justo a tiempo. Rooney. La pelota que queda en la defensa. Aquí puede haber una oportunidad. ¡Va con el zapatazo! ¡Gol! ¡Gol! La gente no cabe de emoción, ¿eh? Iban perdiendo por 2 goles, han dado vuelta al partido, lo han empatado y lo quieren ganar. Impresionante el esfuerzo de este equipo, han logrado empatar el partido. Rooney transporta la pelota a zona de ataque. Buena acción. Qué lindo que toca en el balón. Está transitando el perímetro del área buscando un espacio. Henderson. Danny Rose. Buen disparo. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner. El último en tocarla fue un defensor. ¡Kid! Y esta pelota que será fácil para el arquero. ¡Le pega! El arquero y una actuación brillante. Mertens. Entra el jugador y quizá tenga una. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Bueno, parecía buena y termina todo en nada. Ha tapado esa pelota. Lukaku. Es una gran intercepción de pelota. Se saca la pelota de encima. Kyle Walker. Ahí metiendo la pelota. Va el disparo al arco. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. No puede controlar el balón. Lukaku. El disparo, un zapatazo. Y mirá si se ponen arriba en el marcador tras el córner. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Y ahora ¿qué va a hacer el árbitro? Después de esa, no queda otra que sacarle la roja, ¿no? No le queda.
Daba otra opción, Fernando. Ha sido muy vehemente, tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. La falta, claro, pero también contundente. Vaya disparo que le ha salido horrible. Se acerca y crea peligro. Pelota con ventaja, compañero. El cabezazo. Ahí está el árbitro asistente levantando la bandera. Las ganas que tenían de gritarlo, pero no. La próxima. Una vez más, Mario, la reiteración. Qué ojo el del asistente. Chris Smalling. Raheem Sterling. Pésimo servicio. Lleva la pelota a zona de peligro. Walker. Creo que... está solo frente al arco. Lukaku. Y ese balón que sigue con vida. Así no, así los regalitos los van a recibir siempre. Le faltó muchísimo para hacer daño. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Ha sido buena la entrada, pero no se quede con la pelota. Detienen bien esa posibilidad de ataque. Quieren aprovechar el contragolpe. Se pone el frac para levantar la pelota, pero no llega a destino. Lukaku. Sterling. Mertens. Ha sido una muy buena primera mitad. Dos equipos muy parejos y solo hay que fijarnos en el tablero para encontrar un... Entra solo ese equipo. Previsible, el jugador lesionado va a salir del terreno de juego. Ya en el segundo tiempo de este emocionante encuentro. Muy emocionante, diría yo, y esperemos que suba todavía más en el segundo tiempo. ¡Epa! ¡Esta es buena! Ahí está la pelota de cualquiera. Mertens. Centra y se genera una oportunidad. Interceptado justo a tiempo. La colocación es todo, gran anticipo y se queda con la pelota. Bueno, Mario, ahora que llegamos al final de la primera parte, contame un poco de lo que ha dejado Rooney. Bueno, estoy seguro que en el segundo tiempo irán a en busca de esos tres puntos. De momento hizo el gol del empate y me parece que eso está bien. Rooney. La pelota que queda en la defensa.
Se llenó el pie de fútbol. Vaya pelota que ha metido. Entra en zona de peligro. ¡Qué pelota le metió la comba! Esta ha sido una entrada muy, muy fuerte y puede ser de amonestación. Va por afuera. Una pelota filtrada, espectacular. Es para pegarle. Nuevamente el arquero ha estado excepcional. Si no fuera por el arquero, el resultado sería diferente. Mira el frentazo. Muy cerca estuvieron de marcar desde ese tiro de esquina. ¿Cómo puede ser que falle de esa manera cuando estaba bajo el arco prácticamente? Recibe y toca de nuevo. El jugador recibe apoyo. Pierde el control del balón. Rooney. Henderson. Se acerca a zona de ataque. Henderson. ¡Gol! El gol que les da la ventaja en el partido. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. Por el momento y todavía me parece que veremos más. Theo Walcott. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Entra el jugador y quizá tenga una. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Vamos a terminar con dolor de nuca, Marito. Es una ida y vuelta permanente en el partido. Esto es lo lindo, ¿eh? Esto es lo lindo que tiene el fútbol, que a priori pensábamos que podía haber una clase de partido como el que estamos viendo. Lleva la pelota a zona de peligro. Aplica la ley de la ventaja. Muy peligroso el juego de pelota parada. Buen anticipo de los del fondo. Quiere pegarle. Suelta de manera peligrosa la pelota. Y el jugador Mario de pie lesionado, aguardando que el árbitro le permita reingresar a la cancha. Bueno, creo que el entrenador también está impaciente para ver si este jugador puede ingresar o tiene que hacer el cambio. Le pega y ahí está. Sacando provecho de la ventaja en el campo. Saca provecho de la ventaja. Es un equipo que aparte de tener jugadores de más en la cancha, encima tiene mucho poder ofensivo. Dos goles en su cuenta. El equipo ahora insistirá en buscarlo porque está on fire. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. Es el día de los albañiles. Buena pared. ¡Epa! ¡Este buena! Toca y toca por los costados. ¡Tremendo disparo! Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Y hasta ahí llegó todo. Los contrarios se quedan con la pelota. Se lo están prestando. El balón que cambia de dueño. Se están adueñando de la redonda. Se le escapa la pelota después de la entrada. Aquí puede haber una oportunidad.
con el zapatazo. ¡Golazo que acaban de clavar! Un gol que entra, Mario, dentro de la lógica del fútbol. Estás con más en la cancha y más espacio. Más espacio, más tranquilo, estás jugando mejor, mucha potencia física. Y si de por sí ya es un equipo ganador, con su superioridad numérica, mucho más. Este gol que pone el marcador, 5-2. Vaya si el público está disfrutando. Mertens. No parece seria la lesión cuando ya el jugador se prepara para volver al campo. Aunque entre un poco rengo, pero bueno, se ve que no es tan doloroso como aparentaba. Rooney. Entrar se le hizo más fácil que la tabla del 1. Se ha jugado mucho en la entrada, el balón sale disparado. Es una falta comprometedora, ¿lo va a molestar? Bien defendido, es que para eso está en el área. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Acomoda el balón para el tiro de esquina. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Mertens. Ha rechazado el arquero. En 10 minutos se termina todo. Entra en zona de peligro. Se viene solo ante el arco. Con lo que les cuesta mantener la pelota. ¡Le va a pegar Harry Kane! El jugador y quizá tenga una. Como robarle un caramelo a un niño. Henderson. Está transitando el perímetro del área buscando un espacio.
Le saca la pelota que sigue libre. Transporta la pelota a zona de ataque. Lukaku. Era falta. Una enorme oportunidad en este tiro libre. El portero que se abraza esa pelota. Wembley Stadium. Please give a round of applause for today's man of the match. Es una verdadera oportunidad ante el arquero. Le va a pegar y puede ser. Rechaza bien. ¡Ah, qué buen! ¡Gigantesca tajada! Le da vuelta y vuelta el balón para el tiro de esquina. Lo quiere acomodar bien. Metió el pase con un pincel. ¡Quién! El arquero y una actuación brillante. Eden Hazard. Buena la entrada, la pelota queda ahí. Aquí puede haber una oportunidad. Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza. Y lo dejaron pasar. Va el disparo. ¡Gol! Para lo que sirve, digo, nada más, ¿no? Como que llega tarde el gol. Es un gol para la estadística nada más, el resultado no lo cambian. Sí, como para premiar el esfuerzo que hizo todo el equipo. Son 8 goles los que han anotado ya, se ponen 5-3. Será un gol nada más, Marito, para salvar el honor. Eso y sumar uno a la estadística, pero el referí que nos dice que ha terminado todo 8 goles en este festival, 5-3. El torneo, Mario, para estos termina en los cuartos de final. No sé si era su objetivo, pero el máximo esfuerzo sí que lo hicieron. Se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy. Es impresionante lo que ha jugado de las figuras del campo. Y lo vi. Supera su marcador. Lo que estará pasándole. Y así le pega la pelota. La mandó a guardar en la esquina de abajo. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Hazard, un golazo de cabeza memorable. Aquí puede haber una oportunidad. Va con el zapatazo. Cerca zona de ataque. Henderson. Y el jugador Mario de
Aquí es cuando se pone buena la cosa, Marito. Quedan solo 8 equipos en competencia y la paridad reina. Sí, son equipos que más o menos siempre se conocen, los que llegan a estas instancias finales. Hoy veremos a dos de ellos y veremos quién pasa a cuartos de final. En la cancha este día la selección de Alemania contra Brasil. Hemos tenido, Mario, muchísimas horas para analizar este partido, para hablar del mismo. Hay un anticipo grandísimo alrededor de este compromiso. Los dos equipos, creo, así lo merecen. Sí, ya hemos hablado mucho de este partido, un partido muy interesante. Ojalá no nos hayamos equivocado en decir que el espectáculo esté garantizado. Podemos ver cómo sale el equipo de casa, que sale con esta formación. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. ¿A quién vio fuera del campo que le quería pasar la pelota? Philipp Lahm. Buen pase de cabeza. ¡Epa! ¡Esta es buena! Muy buen balón al vacío. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Juega el balón de vuelta. La tiene y está a un zapatazo. Y entra. Fútbol es fútbol y se define con goles de tanto hablar. En el primer disparo al arco se borra todo lo que se había discutido en la previa. Arranca nuevamente el partido, 1-0. De nuevo se apoya en su compañero. Bastian Schweinsteiger. Schweinsteiger. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano, buscando espacio. Un pase filtrado muy ambicioso. Se acerca y crea peligro. Le pegó. Hace bien, el arquero se queda con ella sin dar rebote. Es una buena ocasión en ese lugar. Que parece le pegó con un guarache al centro. Más fácil para el defensor aún. Felipe Coutinho. Tienen la pelota ahora. ¿Qué podrán hacer con ella? Se acerca a zona de ataque. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. ¡Müller! Han estado así, así nomás del gol. Interceptado justo a tiempo. Muy bueno el robo de la pelota. Entra el jugador y quizá tenga una. Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarla. Fue un defensor. Neymar. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guarda.
Jordan. ¡Va con el zapatazo! ¡Es una tapada espectacular! Viene un tiro de esquina. ¡El cabezazo! ¡Qué manera de atajar esta pelota! Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. No puede controlar el balón. Manuel Neuer. Lam. Se juega el fútbol con las manos ahora. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Le pega de cabeza. Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario. No se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo no le pega de lleno. Se le ha escapado la chimbomba. Neymar. Aquí puede haber una oportunidad. Uno más y otro más y la pasan y no la regalan. ¡Ahí está, ahí está! Brillante lo que ha hecho este jugador. El peligro se aleja. Toni Kroos. ¡Epa! ¡Este buena! Pase flotado. Un centro que no llega a sorprender, en el fondo estaban bien parados. Bastian Schweinsteiger. La cruza. Ahí está, regalito adelantado. La tiene y está. Müller. ¡Le pega! ¡Gol! ¡Gol! ¡Siguen sumando! ¡Es el gol del empate! ¡El gol que iguala todo! Y la pizarra por ahora 1-1. Marcelo. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Lleva la pelota a zona de peligro. Esto es lo más parecido a la esencia del fútbol. Pase a uno, pase al otro. Ahí va la pelota. ¡Ha estado sensacional el arquero! Se viene un córner, a ver si lo aprovechan. Se ha equivocado en el traslado. Ahí es donde se puede jugar, ahí la puede jugar. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano, buscando espacio. ¡Mami! ¡La tiene y está! ¡Es un zapatazo! Y esto será un tiro de esquina. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Thomas Müller. Entra el jugador y quizá tenga una. Desde ahí le va a pegar. ¡La manda afuera! Mesut Özil. Mueve muy bien la pelota. Ahí se queda con la pelota. A ver si pueden hacer algo con ella. Entra en zona de peligro. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Neymar.
Enorme la recuperación del balón. Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha. Thomas Müller. Lo han parado en seco. Neymar. Se acerca a zona de ataque. Se le ha escapado la chimbomba. Hace bien la defensa en quedarse con la pelota. Thiago Silva. Va con el zapatazo. Nuevamente el arquero ha estado excepcional. Ya tiene la jugada preparada. Neymar. Thomas Müller. Marcelo. Se ha quedado muy bien con la pelota. Se acerca y crea peligro. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Tienen la pelota ahora. ¿Qué podrán hacer con ella? Neymar. Recibe compañía. Tiene una gran oportunidad. ¡Zapatazo! ¡Gol! Da la ventaja en el partido. La puso bien abajo y pegadita al palo, Marito. Era imposible, le pegó tan fuerte y bien que el arquero nada pudo hacer. Veamos otra vez ese gol. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Toni Kroos. El árbitro le está sumando 4 minutos más al partido. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. La manda elevada. El centro tapado. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Neymar. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Limpio, limpito para robar el balón. Toni Kroos. Bueno, Marito, una derrota que pueden remontar a partir del mismísimo discurso del técnico en el vestuario. Ha comenzado ya el segundo tiempo del partido. Bueno, señor árbitro, vamos a comenzar el segundo tiempo. Lleva la pelota a zona de peligro. Neymar. Se viene un lateral. Pone rápidamente la pelota en movimiento. Che, un poquito de descanso, por favor. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Thomas Müller. Neymar. No es pobre técnica, es que no tienen técnica. Toni Kroos. Neymar. Entra el jugador y quizá tenga una. Vaya cómo tocan la pelota, mamita que baile. Mesut Özil. Hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Esto se dice, son goles psicológicos, ¿eh? Mirá que marcar el gol justo cuando terminaba el primer tiempo, esto te da unas ganas en el segundo de comerte la cancha. Transporta la pelota a zona de ataque. Detienen bien esa posibilidad de ataque.
y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. No hay que adelantarlo, los contrarios ahora se quedan con la pelota. Toni Kroos. Marcelo. ¿Cómo se pasa la pelota? ¡Buen disparo! El arquero y una actuación brillante. Ya tiene la jugada preparada. Buena la entrada, la pelota queda ahí. Mesut Özil. Marcelo. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Neymar. Marcelo. Así es, tocando la pelota, empiezan a construir. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan, esperando un espacio. ¿Pueden creerlo? Otro tiro de esquina más. Ahí tenemos la relación de los tiros de esquina hasta el momento. Le sacan el balón y se escapa. Le queda todavía. Es una falta comprometedora. ¿Lo va a molestar? Bastian Schweinsteiger. Aquí puede haber una oportunidad. Y la pelota que se pierde por poco. Marcelo. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. Ya perdí la cuenta de los toques. Recuperación de la pelota por el costado. Bastian Schweinsteiger. Thomas Müller. Mete el balón largo para que la jueguen. ¡Müller! ¡Gigantesca tajada! El balón que se escapa y tiro de esquina. ¡Müller! ¿En qué momento se castigan solitos? Y ahora, ¿cómo se lo va a sacar de la cabeza? Mirá que allí es un gol en propio arco. Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja. Marcelo.
en el toqueteo de Pe... Se arma y le pega. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Se juega el fútbol con las manos ahora. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Ahí va el zapatazo. Insisten en romperlo, pero el empate persiste. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. La devolución a su compañero. Felipe Coutinho. El pase tenía todo para ser brillante, menos fuerza. Entra el jugador y quizá tenga una. Empiecen a cantar, señores. ¡Ole de un lado, ole del otro! Y así le pega la pelota. ¡Entró! Vaya que le ha salido bien el cambio al entrenador, ¿eh? Mirá, lo acaba de poner y este ya ha marcado el gol. Y una vez que llega, como es cabeceador de viejos tiempos... Y mirá, hasta la pelota parecía decirle, ¡matame de un cabezazo! 3-2 en la pizarra, vaya festival de gol. Schweinsteiger. Le sacan el balón y se escapa. Naldo. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Como robarle un caramelo a un niño. Felipe Coutinho. Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha. Toni Kroos. Esa es como toca la pelota. Se acerca a zona de ataque. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Esto sí es lo que quería venir a ver, Marito. Un partido movido con chances para los dos. Es lo que uno espera siempre de grandes equipos. Y esto realmente lo están demostrando. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. ¿Cómo se goza viendo buen fútbol? Buen balón profundo. Esto es fútbol a sus... ¡El disparo! ¡Zapatazo! O se empiezan a poner las pilas o esta afición se va a ir del estadio con una bronca impresionante. Hay que tener en cuenta que falta muy poco para que termine el partido. Van abajo del marcador y yo lo veo bastante complicado de empatar. Transporta la pelota a zona de ataque. Le va a pegar y puede ser. Rechaza bien. Solo tiene a uno para vencer. La tiene. Naldo. ¡Golazo! ¡Golazo! Ha provocado un impacto a partir desde el banco. Le han encontrado su juego. Ya tiene dos en su cuenta y la quiere aumentar. Veamos otra vez ese gol.
Esto está 4-2 y les aseguro que veremos más. Lam. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Creo que nos apuramos a hablar. Los contrarios ahora detienen esta posibilidad de ataque. Y el árbitro que dice, siga, siga. Felipe Coutinho. Y ese es otro pase bueno. ¿Cuántos llevan ya estos muchachos? La verdad que el día de hoy están inspirados. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Naldo. Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Miranda. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. ¿Con qué facilidad le sacó la pelota? Se acerca y crea peligro. Bien abierto, marcando posición. Se le escapa la pelota después de la entrada. Balón de Jerome Boateng. La pelota de Casemiro. A este partido le están quedando 3 minutos por jugar. Buen balón que manda al frente donde puede jugar. Para defender también hay que tener buena técnica. Thomas Müller. Aquí puede haber una oportunidad. Le metió comba. Que parece le pegó con un guarache al centro. Más fácil para el defensor aún. Le faltó muchísimo para hacer daño. Este es el final del partido, señores. 4-2. Y eso es todo. El torneo termina para ellos en los cuartos de final. Bueno, como consuelo, pues está bien. Llegaron hasta esta etapa. Juega el balón de vuelta. Le quiere, la tiene y está. Es un zapatazo. Ahí está. Regalito adelantado. Que lo tome y se la lleve. La tiene y está. Müller. Mami. La tiene y está. Es un zapatazo. Con el zapatazo. Recibe compañía. Tiene una gran oportunidad. Zapatazo. ¿Cómo se pasa la pelota? Buen disparo. El arquero y una actuación brillante. Mete el balón largo para que la jueguen. ¡Müller! ¡Gigantesca tajada! ¡Müller! ¿En qué momento se castigan solitos? ¡Empiecen a cantar, señores! ¡Oh! ¡Y así le pega la pelota! Solo tiene a uno para vencer, la tiene Naldo.